Hola, curiosas y curiosos de la historia. En el siglo V a.C., un filósofo y matemático griego llamado Demócrito llegó a la conclusión de que cualquier pedazo de materia se podía ir dividiendo hasta llegar a algo indivisible. Por ese motivo llamó a ese algo átomo, que significa, bueno, indivisible. Pero una de las mentes más influyentes de la historia, Aristóteles, negó tal afirmación, y así quedó la cuestión hasta que a mediados del siglo XIX la revolución científica volvió a poner el átomo sobre la mesa. Y quién sabe dónde estaríamos ahora si no hubiese sido por la pericia del siguiente peldaño en esa historia y nuestro protagonista de hoy, Ernest Rutherford, quien a principios del siglo XX dividió lo que se creía indivisible. Y toda esta historia la explicaré de la mano del gran Isaac Asimov y su gran libro Momentos Estelares de la Ciencia, que os dejaré en la descripción de este vídeo para que lo compréis. Pero antes, si no quieres perderte nada de nada sobre los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego y ya sabéis, en este canal siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Bueno, ¿queréis saber más? Pues vamos a curiosear. Ernest Rutherford nació el 30 de agosto de 1871 en Bridgwater, en Nueva Zelanda, aunque realmente fue un científico del Imperio Británico trabajando tanto en Canadá como en Inglaterra. La Universidad de Cambridge le otorgó una beca y eso le permitió estudiar junto al gran científico británico, mi tocayo J.J. Thomson, quien descubrió el electrón en 1897. La iniciación en la ciencia para Rutherford fue el campo de la electricidad y el magnetismo, pero en 1895 Wilhelm Röntgen conmovió al mundo científico con el descubrimiento de los rayos X, y eso hizo que Thomson decidiera inmediatamente seguir sus estudios en esa dirección. Y Rutherford le acompañó encantado. Por cierto, te dejo por aquí arriba un vídeo brutal hablando sobre el gran Röntgen. Lo tienes que ver. Pues bien, seguimos. Su valía científica estaba ya por entonces fuera de toda duda, así que cuando quedó una vacante en el claustro de profesores de la Universidad de McGill en Montreal en 1898, Thomson le recomendó. Piensa curioso que durante un siglo los científicos habían creído que el átomo era la partícula más pequeña que podía existir y que tenía la forma de una bola de billar diminuta. Pero ya en la última década del siglo XIX se había comprobado que los átomos radioactivos se desintegran, dando lugar a ciertas partículas subatómicas. Fue Rutherford quien, en 1899, descubrió que esa desintegración emitía por lo menos dos clases de radiaciones a las que llamó rayos alfa y rayos beta, por las dos primeras letras del alfabeto griego. Más tarde se comprobaría que esos rayos eran en realidad chorros de esas partículas subatómicas. Los rayos alfa estaban compuestos de partículas de gran masa, y Rutherford los utilizaría posteriormente como proyectiles para sondear el átomo. Esas partículas eran tan pequeñas y se movían tan deprisa que atravesaban láminas finas de materia sin enterarse, y descubrió que interponiendo una fina lámina de metal entre un estrecho haz de partículas y una placa fotográfica, el haz dejaba un punto oscuro en esta después de atravesar la lámina. En 1906, Rutherford notó que al pasar a través del metal, las partículas sufrían lo que parecía ser una desviación cuyo resultado era el difuminado de ese punto oscurecido en la lámina fotosensible. Así que en 1908, Rutherford y su ayudante Hans Geiger, el inventor del aparatito con su nombre para detectar la radioactividad, decidieron investigar el fenómeno lanzando partículas contra un pan de oro de unas cuantas 10 milésimas de centímetro de espesor. Aún y ese grosor irrisorio constituía un muro de 2000 átomos de anchura. El razonamiento de Rutherford era que si los átomos llenaban por completo el espacio disponible, las partículas llegarían a la película sensible con el difuminado esperado en el centro. Y así fue, en parte. De hecho, prácticamente todas llegaban al otro lado en línea recta, pero algunas, muy pocas, salían con cierto ángulo como una bola de billar golpeada de lado. Y hasta una de cada 20.000 rebotaba incluso
hacia atrás. ¿Cómo podía ser eso? Rutherford diría más tarde que era como disparar un cañón contra una pared de celofán y que la bala retrocediera hasta el cañón. ¡Alucina mandarinas! Pero finalmente halló la explicación al misterio. La mayor parte del átomo era espacio vacío, un espacio a través del cual podían pasar fácilmente las partículas subatómicas, pero en el centro de cada átomo había un núcleo diminuto en el que se concentraba prácticamente toda la masa del átomo. Este núcleo estaba rodeado por partículas que giraban alrededor de él en órbitas, como si de planetas alrededor de su estrella se tratase. En 1908 había descubierto ya cómo detectar una a una las partículas subatómicas, y lo hizo lanzando partículas contra una película de sulfuro de zinc que provocaba un brevísimo destello. Esa pantalla de destellos permitió a Rutherford seguir y contar cada partícula de forma individual, permitiéndole explorar el interior del átomo por primera vez en toda la historia. ¡Mola, no! Ese mismo año, en el 1908, recibió el Premio Nobel de Química, aunque fue por trabajos que había realizado anteriormente. Es decir, sus aportaciones más importantes vinieron después de otorgarle el premio. Y además, un poco más tarde consiguió algo mucho más asombroso. Sí, sí, utilizar sus proyectiles no contra metales, sino contra gases. Y es que al bombardear hidrógeno gaseoso con rayos alfa, estos chocaban contra los núcleos de los átomos de hidrógeno compuestos de partículas elementales llamadas protones. Cuando los protones chocaban contra una pantalla de sulfuro de zinc, se observaba un tipo especial de destello brillante. Pero observó que si se bombardeaba oxígeno, dióxido de carbono o vapor de agua, no ocurría nada especial. Al hacerlo con nitrógeno, volvían a aparecer los destellos característicos de los protones. Pero ¿de dónde salían esos protones? Pues bien, solo había una respuesta posible. Los rayos alfa, al chocar contra el núcleo de átomo de hidrógeno, le arrancaba algunos protones. El nitrógeno se transformaba así en un isótopo raro del oxígeno, y como consecuencia de la reacción, se observaba el protón expulsado. Así, en 1909, Rutherford fue el primero en transmutar un elemento, el nitrógeno, en otro, el oxígeno. Es decir, había conseguido la primera reacción nuclear artificial. Con el paso de los años, aumentó el número de investigaciones sobre la estructura del átomo, para las cuales se necesitaban proyectiles subatómicos más rápidos y en mayor cantidad. Los rayos alfa cumplían bien su propósito, pero no tenían una energía suficientemente alta, mientras que las sustancias radioactivas que emitían rayos alfa no eran fáciles de conseguir. Piensa curioso que uno no puede ir al supermercado por ellas, vamos. Y una de las soluciones que encontraron los científicos fue probar con protones que podían obtenerse fácilmente a partir del hidrógeno. Y aunque no eran tan pesados como las partículas de los rayos alfa, podían acelerarse hasta energías muy altas con la ayuda de un campo eléctrico, y se les podía dar una trayectoria concreta con una serie de imanes. El hombre que mostró la mejor manera de hacerlo fue otro Ernest Orlando Lawrence, nacido en Canton, Dakota del Sur, el 8 de agosto de 1901. Así, estando en la Universidad de California en 1930, Lawrence empezó a estudiar el problema de cómo acelerar los protones, y la dificultad era que estos siempre acababan por zafarse del dominio de los imanes que intentaban mantenerlos en la trayectoria deseada. Así que había que hallar un modo de retenerlos dentro del instrumento hasta que adquirieran suficiente velocidad para ser útiles sin usar distancias enormes. ¿Y por qué no hacer que giren en círculos?, pensó Lawrence. Pues bien, colocando los imanes siguiendo un círculo cerrado, los protones se verían obligados a seguir una trayectoria en bucle acelerando continuamente, hasta salir finalmente despedidos del instrumento con una fuerza tremenda. Y debido a la forma del aparato, Lawrence lo llamó ciclotrón. Así que en 1931, y con un presupuesto de $1000, se terminó de construir el primer ciclotrón, capaz de producir protones de más de 1 millón de electrovoltios de energía. Poco después, utilizando ciclotrones aún mayores, se consiguieron partículas con energías de 100 millones de electronvoltios. Piensa curioso que el récord actual lo tiene el colisionador de hadrones del CERN, en Suiza, que en 2016 consiguió una energía de, atentos, 6,5 billones con B de electronvoltios. Por lo tanto, los primeros proyectiles de Rutherford habían sido mejorados increíblemente.
Ahora se podía destrozar un átomo y estudiar sus desechos como no se habría podido ni soñar pocos años antes. Rutherford murió en 1937, pero llegó a ver el ciclotrón en funcionamiento. Lawrence vivió lo suficiente para ver cómo su máquina enriquecía los conocimientos atómicos hasta el punto de hacer de la energía atómica una realidad. Durante la década de los 40, participó incluso en la investigación que desembocó en la construcción de los primeros reactores nucleares. Dirigió un programa para separar cantidades industriales del isótopo uranio-235 y producir el elemento artificial llamado plutonio. Los átomos de ambos podían escindirse en una reacción continua que proporcionase energía útil, o que también diese lugar a la devastadora explosión de una bomba atómica. Y Lawrence murió en 1958. Mientras la radiactividad fue solo una propiedad insólita de ciertos elementos raros, su importancia estuvo circunscrita a la física teórica y su influencia sobre las actividades del hombre fue muy pequeñita. Lo que hizo Ernest Rutherford fue transformar la radiactividad de un mero fenómeno a una herramienta. Utilizó las partículas subatómicas como proyectiles con los cuales romper el átomo y explorar el núcleo atómico. Ernest Lawrence inventó un instrumento mejor para hacer lo mismo. Como resultado del trabajo de ambos, el interior del átomo reveló sus secretos en un plazo increíblemente breve. Solo 23 años después de la primera reacción nuclear artificial, la humanidad sabía ya cómo iniciar una de esas reacciones y tenerla controlada como una especie de horno nuclear. Así, de una forma muy parecida, pero hace alrededor de 1.600.000 años, el Homo erectus aprendió cómo hacer fuego y servirse de él, obteniendo beneficios ingentes de eso pese a sus peligros. Del mismo modo, las conflagraciones nucleares pueden ser un gran peligro para la humanidad, pero ya sabéis que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido la historia de este gran hombre? Déjamelo en los comentarios, te quiero leer. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, mira este vídeo aquí que te va a molar un montón. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, pues no sé qué haces ya. Dale ya a este botón. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Historias de la Historia como Easy Promos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.